venir por ti, Sofía. Viene por los niños malos. Y tú eres una niña mala. Pásenle, buen día. Buenos días. Buenos días. Mira, aquí tienes que poner tu nombre, el asunto, la casa en la que trabajas y la hora en la que te registras. Si quieres, le puedes poner la misma hora a la que le ponen los demás, ¿eh? ¿Sí sabes dónde es? Pues aquí todo derecho, ¿eh? No hay pierde. No manches, no puedo creer que estés aquí. Pensé que te ibas a arrepentir y te ibas a regresar. Sí, sí lo pensé. Bueno, pero ya estás aquí. Vas a ver que te vas a divertir. Ven, ven, te presento a la patrona. Tienes tu propio cuarto. Sí, y da al patio. Te presento a mi hermana. ¡Sofi! ¡Qué gusto! Nati nos ha contado muchísimo sobre ti. Ya teníamos ganas de conocerte. A ver. Se parece muchísimo. Te ves muy chiquitita. ¿Cuántos años tienes? 18. Casi 19 ya. Tienes cero experiencia. Pero es muy responsable. Ella solita cuidaba a nuestra abuela. Ya ve que nosotras estamos solas. Se murieron nuestros papás. Luego también se murió nuestra abuela. Bueno, nosotros le tenemos muchísimo cariño a Nati. Así que es casi como si fueras de la familia. Pues bienvenida a casa, Sofi. ¿Sí tengo con Nati de trabajo? Es nada más cuidar a mis bebés y ayudar a Nati con la casa, que la pobre ya no puede sola. Los niños no pueden entrar aquí, es área solo para adultos. No por sangrones, ¿eh? Es que hay cosas frágiles y además ellos tienen su propio espacio. Chau y Ceci están en el colegio, pero al ratito los vas a conocer y los vas a adorar. Y aquí está el rey de la casa. Este es mi Bruno. Es el bebé más bueno del mundo.
da cero lata. Bueno, los dejo solos un ratito. Cualquier cosa, le avisas a Nati y me dices a mí, ¿ok? Sí, señora. Gracias. La señora Patty está medio loca, ¿no? Nada más se toma videos mientras hace ejercicio. ¿Y el señor? Ese sí es bien sano, pero por lo menos está guapo. ¿Sofi? Es que hay algo que te quería decir, pero pensé que si te lo decía no ibas a querer venir. ¿Qué? Los niños. El Bruno es bien bueno, pero los otros dos son unos hijos de la fregada. A la otra nana, la señora Gloria, la mandaron al hospital. La otra nana también era bien ojete, pero tampoco se merece una cosa así. Gabriel aventó por las escaleras. Él dice que fue un accidente, pero... ¿Ya ves por qué no te había dicho? Perdón. No, no, no te preocupes. Pues no importa cómo sean. Me da mucho gusto estar aquí. Cualquier cosa es mejor que vivir con la abuela, ¿no? Sí. Eso. No es tuyo. Perdón, solo lo estaba viendo. No toques nuestras cosas. Lo siento. ¿Tú eres así? No se parecen nada. ¿De verdad son hermanas? Eso nos dijeron. ¿Qué les pasó a sus papás? Se murieron hace mucho tiempo. ¿Cómo se murieron? Gabriel, no empieces. ¿Qué? Nada más le estoy preguntando algo. Está bien. ¿Ves? ¿Y entonces? Cuando éramos chicas, tuvieron un accidente en la carretera. ¿Y por qué viniste aquí? Vino a trabajar, Gabriel. ¿Y por qué no trabaja en otra cosa? Porque su sueño era servirte a ti. ¿Como yo? No fuiste a la escuela, ¿verdad? ¿Por qué no te acabas tu pechuga? Calladitos se ven más bonitos. Buenas noches. Buenas noches. Yo soy Rodrigo, el papá de los monstruos. ¿Y tú? ¿Te llamas? Sofía. ¿Y qué tal, Sofía? ¿Cómo te están tratando, eh? Bien, señor. Muy bien. Cualquier cosa que necesites, nos dices a mí o a la señora, ¿eh?
te tienes que dormir, ¿eh? ¿Quién es el niño más bonito? ¿Quién es el consentido de papá? No, ya, a dormir. Siempre fueron raros, pero desde que nació el bebé se pusieron todavía peor. Ay, Sofía, demuéstrales que tú también tienes tu carácter. ¿Qué te pasa? La abuela. ¿La abuela qué? Que siempre me decía eso. Que no tengo carácter. Que la gente me va a pasar por encima. Claro que no. Si ya sabes que esa vieja nomás te decía cosas para fregarte. Perdón por haberte dejado sola con lo de la venta de la casa. Tenías que trabajar. Siempre estás conmigo. Tienes esa cosa horrible. Pues me dijiste que era de la buena suerte. Sino quién iba a ser. Pues no sé. Tal vez la otra. Ya ves que era bien cochina. ¿Y lo de la luz qué? Ya déjalo así, Nati. Miren, niños, yo nunca me meto con ustedes. Pero si se meten con mi hermanita, van a ver, ¿eh? Ay, qué miedo. ¿Qué nos vas a hacer? ¿Nunca les he platicado de Mormo? Natalia, ¿qué es eso? Es una historia que nos contaba nuestra abuela. No. No es una historia. Mormón es un demonio. Es como un niño. Lo que más le gusta en el mundo es jugar con los niños que son como él. Malos. Entonces primero viene y se lleva lo que más quieres en el mundo. Luego se pone a jugar contigo hasta que te vuelve loco. Y ya cuando se aburre, te mata. Y lo único que tengo que hacer para que venga por ustedes es invitarlo a jugar. Mormo viene por ti. Mormo quiere jugar. Mormo viene por ti. Mormo te va a llevar. Mormo viene por ti. Mormo quiere jugar. Mormo viene por ti. Ya, Natalia, ya. Dígale así, ¿eh? Y le llamo. Eso no existe. A ver, invítalo a jugar. Mira. ¡Mormo! ¡Mormo, ven a jugar! Ven, te invito a jugar. ¡Mormo! ¡Mormo, ven a jugar! ¡Hola, bebés! ¿Por qué no están listos? Vamos a llegar tarde a la escuela, vamos. Apúrense. ¿Dónde están sus loncheras? Oye, ¿para qué les dices esas cosas? Pues para asustarlos y que te dejen en paz, como lo hacía la abuela. No deberíamos ser como ella. Pues nada más lo hice para ayudarte. Yo puedo sola. Sí. Perdón. Además, no me gusta esa historia. ¿Por qué no? No sé. ¿Tú no crees en esas cosas, o sí? Hola. ¿Qué hubo, Mario? ¿Qué hubo? Hola. ¿Ya se conocen? Sí. ¿De la entrada? De la entrada. Bueno, pues ya me voy. Adiós, Natalia. Adiós, Sofía. Adiós. Mírala. ¿Quién la viera?
¿Qué? Pues llevas bien poquito y ya hasta ligaste. No. Ay, claro que no. Nada más he estado siendo amable. Ay, yo sé de esas cosas. ¿No te conté que tengo novio? No. Uh-huh. Se llama Saúl. Es jardinero. ¿No te conté? No. Pero ya lo voy a contar. Pues me salió con que se va a ir a trabajar del otro lado y pues amor de lejos. Pero nos vamos a ver el sábado. Para hablar. Espero que también para otras cosas. Pues ya es nuestra despedida. ¿Ceci? ¿Estás bien? ¿Ya te tienes que ir a dormir? Escuché algo. Hay algo en el closet. ¿Algo como qué? ¿No será de Gabriel? No sé. A lo mejor se le quedó aquí a alguien. ¿Alguien? ¿A quién? No sé, ¿un amigo tuyo? No tengo amigos. Vale, vamos a la cama. ¿Sabes? Yo tenía una muñeca igualita a esa cuando era chica. Pero mi abuela la regaló. ¿Por qué? No le gustaba que tuviéramos juguetes. Eso es Mormo. ¿Era verdad? No, no, eso era puro cuento. Pero ya sabes que a la gente le gusta inventarse cuentos muy feos. Buenas noches, Ceci. ¡Sofía! ¿Dónde dejaste mis pastillas? Ven para acá. Me quieres matar, ¿verdad? ¡Ven para acá! Si no juegas con él, ¡todos estamos muertos! Me está volviendo loca. Luego va a jugar contigo.
más. Ahí no hay nada, Ceci. Seguro nada más fue una pesadilla. Tú dijiste que mami iba a venir por nosotros. Uy, la cagaste. Tú me estás diciendo groserías. Yo lo vi. Está aquí. No, Ceci, tranquila. Aquí no hay nadie, te lo prometo. ¿Quieres que me quede contigo? ¿Yo sí me quedo contigo? Pues sí. Gabriel, ¿qué dijimos de los tablets en la mesa? Guárdalo. Estás todo el tiempo pegado a esa cosa. Señor. Permiso, señor. Sophie, me había olvidado de decirte, mañana tenemos una boda. ¿Crees que te puedas quedar sola con los niños? Sí, señora. Mi amor, ¿pero por qué se va a quedar sola? Porque Nati me pidió permiso para salir. No le puedes mover la salida. Sofía viene llegando. No sé si me encanta la idea de que se quede sola con estos. Ay, amor. Sofía es muy buena con los niños. ¿Estás segura? Sí. Segurísima. Sí. ¿Ceci? ¿Qué haces aquí? Te puedes quedar esta noche. Pero ya mañana te tienes que ir a dormir a tu cama. Sí. ¿Qué te pasó aquí? Nada. ¿Te duele? Al principio sí. Pero ya no. Tú sí me crees, ¿verdad?
Creo que viste algo. Pero no te va a pasar nada. Porque yo te cuido. ¿Cómo? Mira, esta me la dio Nati para cuando tuviera miedo. ¿Ya ves? Me ha funcionado. Ahora es tuya. Gracias. Te regalo a Silvia. ¿Para mí? Sí, es mi juguete favorito. Niños, necesito que entiendan que Sofía es la que manda esta noche. Hay que obedecerla en absolutamente todo, ¿ok? Sí, papá. No quiero una sola queja o vamos a tener un problema, ¿eh? Sí. Gabriel, confío en ti. No me decepciones, ¿eh? Ay, los amo, bebés. Ay, mi greñudita. Vámonos, mi amor. Recoge tus juguetes cuando los termines de ocupar. Porfa. No hagan nada raro. Bye. Cualquier cosa que necesites, me marcas. O me mandas un mensajito, Sofi. Cualquier cosa. Sí, no te preocupes. O si no me preocupas tú, me preocupan las bestias. No va a pasar nada. ¿Cómo veo? Ay, muy bonita. No se va a querer, ¿y? Hazme la buena. René es el condenado. Esos niños son muy afortunados de que te quedes con ellos. Ándale, ya, ya, ya. Ceci, ¿qué haces? ¿Qué estás dibujando? Es Mormo. ¿Y eso? También. Él es un niño, ¿sabías? Toma, es para ti. ¿Por qué no dejas de dibujar un rato? Podemos jugar a algo. ¿Algo? ¿A qué? A la gallinita ciega. ¿Qué es eso? Ahora, yo me tapo los ojos, tú me das vueltas y luego te tengo que atrapar. Si te atrapo, pierdes. Ok, no me vas a atrapar. ¡Más! ¡Ya! ¡Voy a atrapar! Hola. Hola. Natalia me dijo que ibas a estar sola. Ah. Y pues yo quería avisarte que cualquier cosa que necesites, voy a estar de guardia todo el día, hasta la noche. Bueno. Así que cualquier cosa, pues avísame y yo vengo corriendo. Digo, no corriendo, ¿verdad? Vengo en la bicicleta, pero yo vengo. Oye, me tengo que meter.
Los niños. Claro, los niños. Adiós. Uy. No me puedo mover. Todo es tu culpa. Juega con él. Pero es que había alguien en la sala. Seguro fue el Gabriel, ¿sabes cómo? No sé. Es bien mañoso. Nada más aguanta, Sofi. Está bien. O si quieres que me regrese, me regreso. ¿Me regreso? No. No te preocupes, yo te veo mañana, ¿sale? Gracias, Sofi. Ya te voy a colgar. Saúl se está poniendo nervioso. Hasta mañana. Adiós, Santi. ¿Por qué no ha venido Mormo, Ceci? Ya déjala, por favor. Tal vez ya está aquí. ¿Mormo? Yo, Gabriel. ¡Mormo, ven! ¡Ven, Mormo! ¡Estamos esperando! ¡Mormo! Gabriel, ya déjanos en paz y vete a tu cuarto. ¿Mormo? Ceci tiene muchas ganas de jugar contigo. ¡Mormo, ven a jugar! ¡Gabriel, ya vete a tu cuarto! Vete tú, pendeja. Ahí está la puerta. ¡Ándale! ¿Quieres que venga Mormo por ti? ¿Cómo era la canción? No la canción. Mormo viene por ti. Mormo quiere jugar. Mormo viene por ti. Mormo te va a llevar. ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó? Pero no, mi amor, ya voy. Está aquí. Cállate.
haciendo eso. Algo me tocó. Sofía, algo me tocó. ¿Dónde está su hermano? No sé. ¡Que me digas dónde está Bruno! ¡Su mormo! Se lleva lo que más quieres. ¿Se van a quedar aquí? No. Y no se van a mover hasta que encuentre a su hermano. No, Sofía, no te vayas. ¡Jorge, quédate ahí! Soy yo. Vine a echarte otra vuelta y a ver si tú querías. ¿Estás bien? ¿Podrías pasar? Fue Mormo. ¿Quién? Gabriel le invitó a jugar. Yo no hice nada, Ceci. A ver, ¿a quién invitó a jugar? Mormo no existe. ¿Verdad, Sofía? ¿De qué están hablando? Creo que hay algo en la casa. De verdad, yo lo vi. Y Ceci también lo vio, ¿verdad? Sí. Perdóname por no creerte antes. En mi pueblo también contaban esas historias. Decían que si no te portabas bien, iba a venir por ti el robachicos, el ropavejero o el coco. A lo mejor es la misma cosa. Yo lo que quiero es que me regresen a Bruno. Si quieres, le digo a Rubén que venga por los niños y tú y yo nos quedamos aquí buscando. Sí. 3, 4. Tres, cuatro. ¿Qué pasó? No, Mario, tenemos que salir de la casa. Ya, por favor, ya. A ver, tranquila. Mira, a veces cuando estamos muy alterados vemos cosas que no son. Por eso lo más importante en una situación de riesgo, de emergencia. Thank you.
Vamos a la caseta. ¿Y Bruno? Voy a regresar por él. No, no podemos dejarlo. Tienes que sacarnos de aquí. Bueno, ve tú con tu hermana. No, yo no me quiero ir. A ver, ve a la caseta y diles que necesitamos ayuda. Pero ten muchísimo cuidado, por favor. Ven, Ceci. ¿Qué pasa? Yo no lo puse ahí. ¿Qué es eso? ¡Nada, Gabriel! ¡Ve a la caseta! Vamos a encontrar, ¿verdad? Sí, claro que sí. ¿Gabriel? ¿Gabriel? Thank you.
Vamos a encontrar la manera. A ver, deja de decir eso. Tú no puedes hacer nada. ¿Crees que yo no tengo miedo, Gabriel? Tengo muchísimo miedo también. Pero no voy a dejar que nada les pase. Mormo está jugando. ¿Y eso qué? Mormo juega hasta que te vuelve loco. O le ganes. Claro, lo de hace rato era el juego de los encantados. No te puedes mover hasta que alguien te toque y te desencanta. Si esto es un juego, lo podemos ganar. ¿Y por qué nos va a hacer caso? Porque Mormo quiere jugar. No se van a espiar. Ok. Cuentas hasta 10 y luego sales a buscarnos. ¿Dónde es la base? La puerta. Yo te dije que esto no va a funcionar. Ceci, empieza a contar. ¿Cuántos espacios? Sí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. ¿Listos o no? Allá voy. ¿Quieres jugar? Nosotros contamos y tú te escondes. Y si ganamos, nos devuelves a Bruno y a Mario. Entonces seguimos jugando sin ti. ¿Juegas o no? Thank you.
está tu hermano? Bruno desapareció. Y no sé qué le pasó. No pasó nada. Tengo muchísimo miedo. Mamá te va a cuidar. No te va a servir de nada. Porque nunca estás peinada. ¿Dónde está Bruno? Porque nunca estás peinada, Ceci. ¿Natalia? Sofía, vi tu mensaje. ¿Qué pasó? Los niños, Nati. Los niños no están. ¿Cómo que no están? No sé qué hacer. Sabía que no ibas a poder cuidarlos, Sofía. Dejaste que se los llevara. No, no. Hay algo malo en ti, Sofía. La abuela lo sabía. Sofía. Sofía. Sofía, no te vayas. No hice nada para ayudarla. Fue más fácil dejarla morir. Eso no es cierto. Estuve con ella hasta el final. ¡Abuela! 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 Eres la peor de todas, Sofía. Como hermosa
quién eres. No le puedes ganar. Si vas a llevarme, llévame ya. Pero nunca he sido mala. Si lo quieres, vamos a jugar un último juego, ¿sí? Si gano, ya me devuelves a los niños, a Mario, y nos dejas en paz. Y si tú ganas, te doy el juguete. ¿Qué más quieres? Quiero que juegues conmigo para siempre. Sabes muchos juegos, ¿no? Sí. ¿A qué quieres jugar ahora? Escondidillas. No, eso ya jugamos. Otra cosa. Vamos a jugar lo que yo diga. Vamos a jugar lo que yo diga. Y si gano, se acabó la hora de los juegos. ¿Me entendiste?
No hasta que te portes bien. Te toca contar. Y esta vez sin trampas. No te puedes esconder. Thank you.
antes de que lleguen los señores. ¡Párate ya! Perdón, señora, fue mi culpa. No debía haberla dejado sola. ¿Qué te pasó en el brazo, Sofía? Si fueron ellos, puedes decírmelo, ¿eh? No. Fue un accidente. Estaba limpiando la sala de los adultos y todo se me cayó encima. No tienes que protegerlos. Sabemos cómo son. Sabemos que son niños difíciles. Señor, Gabriel y Ceci no tienen nada de malo. Son niños buenos y son listos. Y son muy valientes. Pero se sienten muy solos. Y ustedes les hacen mucha falta. Ok, pero sí entiendes que después de lo que pasó aquí ya no te puedes quedar, ¿verdad? Amor, es la primera que no los odia. Papá, queremos que se quede. ¿Verdad, Ceci? Por favor. Te juro que nos vamos a portar bien.